Es todo un clásico en esta época del año, la tradicional bicicleteada del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Así es, Roxana, como todos los años, el Instituto Amanecer festeja la primavera de esta manera, con la compañía de toda la familia, que es lo que nosotros queremos. Creo que el fuerte que tiene el Instituto Amanecer y los principios que tenemos es trabajar junto a ellos. ¿Cómo fueron esas primeras bicicleteadas, Nini? Las primeras bicicleteadas fueron por la vereda de Catamarca 770, cuando estábamos casi costanera. Después pedimos permiso a los vecinos, bajamos a la calle, investigación estaba enfrente, ellos nos ayudaban y los niños con sus triciclos iban y los profesores y las maestras también nos ayudaban. Fueron hermosos momentos que nos ayudaron a crecer. Más tarde fuimos al Parque Mitre, nos quedó un poco chico ya el Parque Mitre, y nos trasladamos a la costanera, pero hoy por razones de otras actividades, en la parte comúnmente que utilizábamos hay otra actividad y nosotros nos vinimos acá, que lo mismo, hagamos donde hagamos, estamos muy agradecidas a las autoridades que nos concedieron para que las familias podamos expresarnos junto a nuestros hijos, es una oportunidad. Y todos los niños luqueados al mejor estilo primaveral, al igual que sus bicicletas y sus triciclos. Exactamente, porque ellos comenzó septiembre y ellos comenzaron a trabajar y a preguntar cuándo era eso, cuándo era la bicicleteada. Y este año hay una sorpresa muy linda, muy importante, ya van a ver, pero yo les adelanto. La presencia de la compañía del señor Javier Lucas Toledo, que viene con su compañía a demostrarnos toda la magia que tiene él. Esa es la magia que tenemos nosotros y queremos compartir ambas magias hoy. Gracias por invitarnos y feliz primavera. No, por favor, igualmente a ustedes, y que todos tengamos la posibilidad de decirle un sí en este momento de la inscripción que ya comenzó, y que no lleguen tarde, porque sentimos mucho cuando tenemos que un niño tiene que ir a otro lugar que no sea Amanecer.